Hola amiguitos y amiguitas, por fin tenemos nueva Brawl Tal y además te traigo un sorteo, sí, de una de las nuevas skins que a lo largo del vídeo te diré cuál es, así que muy atento. Y los requisitos son súper sencillos, simplemente tienes que suscribirte a mi canal y al de Aniquilo, pegarme un fuerte like en este vídeo, comentarme cuál de las nuevas skins te ha gustado más y para más posibilidades, etiquétame en Instagram, en Twitter, en el email o en cualquier otra de mis redes sociales con el código YES. El ganador lo daré el lunes 29 de agosto en mi vídeo, así que muy atento al canal para no perderte nada, porque lo mismo te traigo más sorteitos de skin. Y ahora vamos con la nueva temporada que se llamará Robot Factory y el nuevo cromático se llama Sam. Es del trío de Bell, lo encontraremos en la marca 30 del Brawl Pass. Es muy curioso porque este brawler empieza con la super cargada, lleva unos revientanudillos en sus brazos y tiene un alcance corto pero hace muchísimo daño. Con la super expulsa los revientanudillos hacia los enemigos haciéndoles daños y en este momento este brawler se convertirá más rápido aunque hará un poco de menos daño. Tendrá que volver a cargar su super para recuperar esos revientanudillos. En la marca 70 del Brawl Pass tendremos a Sam César, la verdad que esta skin está guapísima. Y en la marca primera tendremos a Poco Desperado, el que vimos ayer en el anuncio de la Brawl Talk. En la Liga Estelar, que esta temporada sí que voy a luchar por conseguirla, no como Brock Cartero que lo dejé ahí abandonado, es que tenemos a Lola Forajida y la verdad que me ha encantado esa skin. Por gemas podremos comprar a Crow Calavera, que está guapísimo. Y luego tenemos por el Festival Lunar de Asia a Spirit Conejito Lunar. Esta es la skin que estoy sorteando, está guapísima, así que podrás conseguirla gratis. Todo el mundo suscrito y dejando su like. Otra skin será Pan Inversionista. Aquí nos prometen que esta skin tiene sentido. Tiene más sentido más allá de lo que vemos aquí. Una skin tremendamente guapa. Mortis Mecha. Increíble. Como las otras skin mechas costará 299 gemas. Pero esta traerá un spray, un icono de jugador y un lote de pines. Sí, 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 es que trae muchísimos pines guapísimos y animados. Además, por 49 gemas tendremos dos colores más. Por último, en skin tendremos a León Truco o Trato, que estará disponible en Halloween. Vendrán muchísimos más aspectos de Halloween, pero eso será en próxima actualización. Han remodelado el aspecto de los robots. ¿Esto hacía falta? Pues no. Pues no, la verdad es que no, nos da un poco igual, pero bueno. Van a llegar animaciones 3D con Pan y 8-bit. ¡Ojito, eh! Y para celebrarlo nos trae un nuevo modo de juego. En este modo de juego tendremos que mantener con vida a 8-bit. Él nos ayudará, pero no será llevado por ningún jugador, ¿vale? Será la máquina. Y además los robots intentarán destrozarlo. Si él cae, perdemos. Y si lo mantenemos con vida toda la partida, ganaremos. Ahora en Liga Estelar podemos intercambiar los brawlers con nuestros compis. O sea, si el primero ha elegido el que yo quería, pues se lo puedo cambiar, ¿vale? No está mal, es buena idea, creo que puede ser útil. Y esta Brawl Tal nos trae un segundo brawler que se llama Gas. Es un niño con un pijama un poquito extraño, pero sirve para curar a los aliados. Con la barra que veis debajo de sus básicos, cuando esta se llena, suelta como un fantasma en el mapa y al pillarlo los aliados recuperarán vida. Además, con su super puede generar un escudo protector alrededor del aliado a quien le dé. Lleva un globito, es súper mono, la verdad que me ha parecido súper bonito y no os preocupéis por desbloquearlo porque parece que va a estar fácil. Este tiene una calidad de súper especial y tendrá bastante probabilidad que te toquen cajas, así que mucha suerte. Lo que más me ha gustado es que el reinicio de trofeos ahora va a tardar 8 semanas, no va a ser tan pronto como ahora. Irá con los Brawl Pass y esto me viene genial porque he bajado de copas, madre mía la de copas que he perdido. Además hay una colaboración con los equipos de los eSports, así que habrá algunas reacciones para poder animarles. Y por supuesto no vendrán muchísimos desafíos nuevos con sprites, iconos de perfil y misiones nuevas. Y otra cosa súper interesante, nos viene un nuevo gadget para Bass y otro para Grip. Y como ya nos avisaron ayer, tendremos descuento en el coste de los refuerzos, un 50% nada más y nada menos. Y ahora,
datos importantes, chicos. Esto ya no vendrá en esta actualización, pero Frank nos ha contado varias cosas que van a pasar en el futuro de Brawl Stars. Así que atentos, que esto nos interesa a todos. Lo primero es que van a rediseñar los refuerzos, chicos. En esta actualización vienen con descuento, pero los van a remodelar enteros. Por lo tanto, nos van a reembolsar todos los refuerzos y toda la chatarra y luego los cambiarán, vendrán nuevos. Ahora serán más específicos, no podrán ser para todos los brawlers en general. También van a cambiar los modos de juego que salen en el fin de semana. Habrá fases múltiples, potenciadores continuos, entornos distintos, incluso nuevos jefes y enemigos. Esto me parece súper interesante. Se han dado cuenta de que estos modos de juego ya no son divertidos, así que van a sufrir un gran cambio, pero en el futuro. No hay fechas previstas para estos cambios, pero les gustaría que se pudiera elegir qué brawler desbloquear y cuándo. Estoy flipando con esta novedad. Y también a cuál quieres mejorar. Esto va a afectar muchísimo en la forma de jugar, ¿eh? Le van a dar más importancia a la hora de que aprendas a jugar mejor con ciertos brawlers. Así que van a poner como unos objetivos más claros y algunas recompensas. También están trabajando en los emparejamientos, cosa que nos hace falta a todos, por favor. Y en una herramienta para compartir momentos del juego en tus redes sociales. Y por favor, están trabajando en un sistema para denunciar a otros jugadores, cosa que necesitamos ya. Por favor, lo necesitamos ya. Ayer en mi vídeo de la ruleta tenía un Brock parado y perdí por su culpa. Por supuesto, hay muchísimas cosas más pensadas para el futuro. No nos las van a contar todas en esta Brawl Tal. Pero bueno, y aquí tenemos las skins que saldrán plateadas y doradas. Oye, la de Griff me gusta. Y aquí tenemos la skin que vamos a sortear. Así que todos suscritos y atentos al canal. Chicos, chicas, espero que os haya gustado esta nueva Brawl Tal. Espero que estéis motivados y que con esas cosas que van a venir en el futuro, el juego se reponga. Os quiero mucho, chiquis. Adiós.